Hola amigos del canal Random, hace varios meses hicimos un vídeo de la primera película de esta saga y por fin ha llegado la hora de continuar con ella. Pero si aún no habéis visto ese vídeo, id a verlo ahora y luego seguís con este. Hoy hablaremos de... Camino hacia el terror 2, final del camino, o Camino sangriento 2, kilómetro 666, o Brom... ¡Pero cuántos nombres tiene! ¡Dentro vídeo! Después de ver unos cuantos planos de paisajes, nos encontramos a Kimberly conduciendo, pero parece que se ha perdido y accidentalmente atropella a alguien. Es que es normal que se pierda con ese mapa, fijaos qué tamaño tiene. En esta fotocopia cutre no debe verse nada. La chica se desespera y deja el plano junto al asiento, pero luego ha desaparecido. El tío feo al que ha atropellado sale disparado por los aires, pero mágicamente está agarrado al alerón del coche, lo cual es totalmente imposible, porque lo vimos pasar de largo a gran velocidad. Resulta que todo era una trampa y parten a la chica por la mitad. Se supone que por estas carreteras es muy raro que pase alguien, así que... ¿cuánto tiempo llevaban estos dos gañanes esperando una nueva víctima? Kimberly era una de las 6 participantes de un reality que aún no había comenzado, que se llama El Último Superviviente. Algunos de los participantes son famosillos de AliExpress. Kimberly no aparece, meten a una chica de producción a participar, pues porque es la novia del productor. ¡Enchufada! Murphy reúne a los participantes y les dice que se dividirán en 3 grupos de 2 personas cada uno. También les dice que encontrarán una serie de aparatos llamados giros de fe, y les muestra uno de ellos. Pero al cogerlo lo hace con una mano y al cambio de plano lo sostiene con las dos. Los concursantes llevan un dispositivo que graba vídeo y sonido y comienzan a adentrarse en el bosque para buscar comida. Uno de los piojosos se cuela en la furgoneta y empieza a ver las cámaras de los concursantes. Pero ¿cómo es posible que esta gente sepa manejar un ordenador? En fin, que se pone a ver la imagen en directo de uno de los técnicos que casualmente está meando justo ahí y observa como uno de sus hermanos lo mata y le corta la cabellera. Murphy coloca un giro de fe y se asegura de que haya alguna cámara que capte bien la imagen. Pero ¿cómo funcionan estas cámaras? ¿Tienen batería infinita? Lo digo porque deben haberlas colocado hace tiempo para el programa. ¿O es que hay enchufes ahí en mitad del bosque? Murphy sube a su quad, pero ve que le han pinchado las ruedas, así que baja tras oír un ruido y le atacan. ¡Ojo a esto! ¡Crecen las flechas en los árboles! Fijaos que la flecha no la disparan contra el árbol, sino que la flecha brota de él. ¡Realismo! Tío, es que esto es muy muy cutre. Seguramente la dejaron clavada y luego intentaron borrarla digitalmente. Va, da igual. Lo ponen a dormir. Mar activa uno de los sensores y su prueba consiste en llegar al río y meter la tarjeta en un dispositivo antes de 2 minutos. La cámara 27 estaba situada estratégicamente por si alguien activaba el sensor. ¿De qué me suena este número? ¡Ah, sí! Es la misma cámara que estaba grabando a Murphy, pero ahora está en distinto lugar. ¿Es que hay varias cámaras con el mismo número? Y si fuera así, ¿para qué numerarlas si son distintas? ¡No tiene ningún sentido! M quiere introducir sexo en el reality, pero Jake no está por la labor porque reality lo verá su familia. La chica quiere protagonismo del reality como sea, y le hace un golo-golo a M. Pero con lo grande que es el bosque, da la casualidad de que justo en ese momento aparece Mara y los ve. ¿Pero dónde está mirando Nina? ¡Que alguien le diga dónde tiene que mirar! Amber y su compañero se encuentran comida ahí en medio, así que tras coger unos trapos para no quemarse, se llevan el asado de paseo. Mara quiere hacer una llamada para que la saquen del programa, y entra a una cabaña. ¿De verdad piensas que en esa cabaña mugrosa van a tener teléfono? Mientras observan unas hermosas fotos de los habitantes de la casa, llega la familia Calvi deforme, porque una de ellas va a dar la luz y en lugar de llevarla a la cama para que esté más cómoda, la tumban en una mesa. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Entonces nace un muñeco de AliExpress que está seco al cambio de plano, y descubren a las chavalas, pero estas salen corriendo de la casa. A Mara le dan un hachazo en la cabeza, pero si el Calvi deforme que se la lanzó está detrás de ella, ¿cómo es posible que el hacha haya aparecido por un lado? El que mató a Mara va en busca de Nina, pero la chica se queda escondida esperando a que el asesino se vaya. El escondite es buenísimo, ¿eh? Quedarse en el suelo detrás de un tronco. Además, vemos que crecen plantas mágicas frente a la chica. De repente llega otro Calvi deforme en una furgoneta con Mara encima, la cual cambia el brazo de lugar en el plano siguiente. ¿Pero por qué lleva a la chica de adorno? ¿No se supone que esta gente son caníbales? ¡Deberían conservar mejor la comida! El de la furgoneta se está zampando un dedo, y aunque lo lanza con poca fuerza, el dedo viaja muchos metros y cae justo donde está Nina. ¡Claro que sí! ¡No te lo crees ni tú! M y Elena parece que han terminado de hacer sus cosas, así que el chico le pide que no le cuente nada a Mara y esta se queda tomando el sol. Pues mucho sol no hay, que digamos, pero si hay un piojoso zurriéndose la sardina mientras mira a Elena.
Entonces llega la hermana novia, que le da varios guantazos, y como está celosa, va a por Elena para matarla. Pero vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Elena se está intentando poner los pantalones, pero al cambio de plano ya los tiene puestos. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? El calvideforme que hace de carnicero en la familia ayuda al resto a bajar a Mara del coche para seguir haciendo chorizos. Pero antes quiere empezar con Murphy, el cual le da un golpe en los pirindolos y consigue liberarse tras quitarle el cuchillo. A partir de ahí, al cámara le entran los temblores, y Murphy, tras clavarle un cuchillo al calvo malvado, en lugar de rematarlo, se pone a cortar sus ataduras con un cuchillo que cambia de orientación. Finalmente le pega un disparo y sale volando. M vuelve a la furgoneta y los piojosos aprovechan para llevársela dejando al chico clavado en la pared. ¡Ojo a la publicidad de la furgoneta! ¡Los tatuajes de Murphy son distintos! ¡Error épico! Jake, Johnsy y Amber estaban comiendo tranquilamente, hasta que llegó Nina avisándoles del asesinato de Mara y que la ataron a una furgoneta. Pero ¿cuándo vio que estaba atada? Recordemos que Nina estaba detrás de un tronco y no salió de su escondite hasta que se fueron los deformes. Es imposible que la haya visto en la furgoneta. Amber descubre el tatuaje de Kimberly en la carne. ¿Cómo es posible que no lo vieran antes? ¿Y por qué no hicieron un tatuaje más realista en lugar de esa serpiente cutre pintada con rotuladores de colores? Nina pisó un tablón que tenía un clavo y resulta herida, así que Jake le ayuda improvisando un vendaje. Y luego vemos a la chica correr sin que le duela. Murphy se cuela en la cabaña y conoce a un mellao, que le cuenta que la gente que vivía en la zona se envenenó por los productos químicos de la fábrica y que sus hijos nacieron deformes pero muy fuertes. De repente, el sin dientes ataca a Murphy y este le coloca un cartucho de dinamita, así que vemos explotar una bolsa blanca. Jake y compañía se enfrentan a los hermanos deformes incestuosos, pero finalmente tienen que huir y Nina cae en una trampa. Los hermanos van hacia el camino y se suben a la furgoneta, pero ¿dónde van? ¿Han adivinado por dónde pasarán los supervivientes? En fin, Jake encuentra a Nina en un gran agujero, pero antes de seguir, vamos a conocer un poco mejor a Jake. El chico este iba a ser jugador profesional de fútbol americano, pero tuvo una lesión en su hombro derecho y decidió dedicarse a la medicina deportiva. Por eso antes le pudo curar la herida a Nina. Jake ayuda a salir a Nina del agujero, pero ¿por qué la intentas sacar con tu brazo derecho, que es el de la lesión? ¡Pues claro, chupacharcos! ¡Se te disloca el hombro! La hermana Calvi deforme detiene la furgoneta y adivina dónde está Jake y Nina, que se salvan porque se tiran al agua. Dale Murphy ha visto muchas películas de Rambo y se prepara para matar a los Calvi deformes. Mientras tanto, Amber y Johnsy siguen huyendo. La blusa de Amber se queda enganchada en un árbol y Johnsy la rompe. ¿Pero por qué la chica se pone la blusa? ¿Para qué quieres una blusa rota? ¡Tírala y déjate de tonterías, que te está siguiendo un tío feo! Johnsy y Amber caen absurdamente en un par de trampas y se quedan colgando. Así que el padre deforme le deja a su hijo calvo psicópata que los mate de un flechazo. Ya para rematar, vemos que la flecha atraviesa la cabeza de Amber desde un lado. ¿Pero qué me estás contando? La flecha debería haber entrado por abajo, ya que están colgados a varios metros de altura. Es imposible que haya entrado por un lado, pero ahora, mágicamente, la flecha está clavada en otro sitio. Jake y Nina llegan a la fábrica donde se supone que se encontrarían con Johnsy y Amber e intentan usar el teléfono. Nina sostiene el teléfono con su mano derecha, pero lo cuelga con la izquierda. Los deformes atrapan a Jake y Nina, a la cual sientan junto a la mesa y le ponen la comida. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo quieres que coma si no puede mover los brazos? En fin, que le meten un poco de comida en la boca y al cambio de plano el plato está totalmente vacío. Murphy sigue creyéndose Rambo y mata a dos de ellos con una flecha con dinamita, pero muere tras liberar a Nina y a Jake. Nina acciona un botón provocando que un tronco empuje a papá y mamá deformes y los lance contra una trituradora de carne para hacerse unas hamburguesas mutantes, salvando así a Jake. Al final, Nina conduce el coche de Kimberly y se va con Jake. Muy bien, os vais en un coche que tiene el cristal destrozado. ¡Qué listos sois! Fin. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? ¡Os estáis comiendo a Kimberly! ¡Y no pasa nada! ¡Sabe a pollo! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like
Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!